objetivo de esta rueda de prensa, ya, que estamos haciendo aquí en la ciudad de Caracas, Venezuela, en el local del Partido Comunista Venezolano, con el capítulo venezolano del Movimiento Continental Bolivariano, ya, presentes está la Fundación Paquito Arearán, Voces Antiimperialistas, Colectivo Avanzada Popular, Frente Cultural de Izquierda, Escuela de Cuadros, Fundación Alexis Vive, Coordinadora Simón Bolívar, Resumen Latinoamericano, Partido Comunista de Venezuela, Juventud Comunista de Venezuela. El capítulo venezolano del Movimiento Continental, ¿ya?, en recientes intercambios internacionales y nacionales, ha acordado una serie de medidas y tareas y resoluciones políticas en el plano internacional, como también en el plano nacional, que damos a conocer en estos momentos. Principales acuerdos de la Dirección Internacional del Movimiento Continental Bolivariano, MCB. Primero, hemos acordado convocar a una jornada internacional de solidaridad con la Revolución Bolivariana la semana del 30 al 5 de diciembre del presente año, antes de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, durante y después de esta. Exhortamos a desplegar una amplia y diversa semana de solidaridad con la Revolución Bolivariana venezolana, denunciando la injerencia y los planes desestabilizadores de la derecha reaccionaria y fascista y del imperialismo norteamericano, que buscan crear un clima de desestabilización permanente, intensificando en esta etapa preelectoral que podría culminar con el desconocimiento de los resultados electorales el 6 de diciembre. Por tanto, convocamos nuevamente a mantener una alerta internacional ya ante esta nueva convocatoria de la violencia reaccionaria de la derecha venezolana e internacional. En más de 20 países de nuestra América y Europa, donde el Movimiento Continental Bolivariano tiene presencia, se estarán desarrollando estas acciones en apoyo y acompañamiento al bravo pueblo bolivariano, antes, durante y después del 6 de diciembre. Segundo, Colombia, peligra el cese al fuego unilateral y al proceso de paz. Frente al evidente escalamiento de las operaciones militares en diferentes zonas de Colombia, que recientemente cobraron la vida de 4 guerrilleros y la captura de 2 guerrilleras heridas, hechos que amenazan el cese al fuego unilateral decretado por la FARC a partir del 20 de julio del año en curso, manifestamos nuestra preocupación, ya que estos hechos son contrarios al espíritu del acuerdo denominado, comillas, agilizar en La Habana y desescalar en Colombia, firmado por las partes, gobierno y FARC, el día 12 de julio. En este sentido, hacemos un llamado a los países garantes, a las Naciones Unidas y al Frente Amplio Colombiano por la Paz a interceder ante el gobierno del presidente Santos para que detenga la ofensiva militar contra una guerrilla en tregua de ofensiva y en proceso de diálogo lo antes posible. Desde el Movimiento Continental Bolivariano apoyamos el proceso de paz con justicia social en Colombia y en la región. Tercero, segundo Congreso del Movimiento Continental Bolivariano, MCB. En este intercambio hemos acordado convocar a la realización del segundo Congreso del Movimiento Continental Bolivariano para los días 5, 6 y 7 de agosto del año 2016, en Caracas, Venezuela. A 203 años de la campaña admirable y a 13 años de la fundación de la Coordinadora Continental Bolivariana, CCB, y luego MCB, Movimiento Continental Bolivariano. Esperamos la participación de más de 1.000 delegados de nuestra América y de las brigadas internacionalistas de Europa, en representación de más de 20 países. En esta cita en Caracas se buscará analizar la situación continental y sus procesos de cambio, logrando la articulación en el continente de la izquierda revolucionarias, populares e insurgentes, de todos los rincones del planeta, en especial de América Latina y el Caribe.
aunando a los pueblos en lucha contra el imperialismo y las oligarquías, por la construcción de la patria grande y el socialismo. Además, hemos acordado la constitución de un centro de estudios y análisis marxista bolivariano internacional del movimiento continental. Este centro de altos estudios internacionales de análisis de la realidad, tanto como decíamos a nivel continental y mundial, estarán destacados intelectuales orgánicos y militantes de la presidencia colectiva, como lo son el economista argentino Jorge Weinstein, el intelectual marxista vasco Iñaki Gil de San Vicente, el filósofo argentino Néstor Kohn, entre otras y otros. En la misma dirección, hemos acordado reforzar nuestro equipo de comunicaciones y nuestra agencia bolivariana de prensas, de noticias, con el aporte del profesor de periodismo ecuatoriano, camarada Dax Toscano, y otros comunicadores y directores de medios alternativos del mundo. Finalmente, en el ámbito del fortalecimiento del equipo de dirección y orgánico del Movimiento Continental Bolivariano, también acordamos en nuestros últimos intercambios incorporar a la Dirección Ejecutiva Internacional, la cual es presidida por su secretario ejecutivo, Carlos Casanova Troncoso, de Chile, a los camaradas Nayib Amado, secretario general del Partido Comunista Paraguayo, PCP, y Carlos Moray, secretario general del Partido Comunista Galego, Primera Línea. Estos acuerdos y esta dirección fortalecida junto a la presidencia que encabeza y coordina Narciso Isaacón de República Dominicana, Óscar Figueras, Amílcar Figueroa y más de 20 camaradas de todo el mundo, ya estaremos a cargo de fortalecer e impulsar el próximo Congreso del Movimiento Continental Bolivariano, como decíamos, en el mes de agosto del año 2016, acá en la ciudad de Caracas, Venezuela. Así que, en este sentido, llamamos a la más amplia participación, movilización, acompañamiento y solidaridad con el hermano pueblo bolivariano, con el bravo pueblo venezolano, en esta nueva afrenta, en esta nueva ofensiva del imperio contra la revolución bolivariana y contra los procesos de cambio a nivel continental. Hay una arremetida del imperialismo y de la derecha continental contra todos los pueblos de nuestra América, y en este sentido la principal llamado en estos momentos es a la defensa de la revolución bolivariana y avanzar hacia la patria grande, ¿ya?, y socialista del movimiento continental bolivariano. También hemos acordado, ¿ya?, en nuestro reciente encuentro e intercambio con la delegación de paz de la FARC en La Habana, Cuba, ¿ya?, y también algunos partidos y movimientos del MCB tuvieron sus bilaterales con el Partido Comunista Cubano, generar una declaración de solidaridad y respaldo, ¿ya?, a la hermana pueblo y heroico pueblo cubano, a su revolución, a su gobierno, ¿ya?, a los comandantes Raúl Castro y Fidel Castro, en esta idea también de la lucha y la liberación de nuestros pueblos en contra del bloqueo criminal que sufre el hermano pueblo cubano, ¿ya? También hemos generado unas declaraciones de solidaridad con nuestros hermanos vascos, con los presos políticos del continente y del mundo, con los presos políticos paraguayos, ¿ya?, y con todas y todos los internacionalistas que están hoy día enfrentando en primera línea, sobre todo en el pueblo de Siria, con el pueblo palestino, ¿ya?, y los pueblos de Europa, al imperio norteamericano e imperio europeo. Así que nuestra solidaridad activa con todas y todos los prisioneros políticos del imperio y de las oligarquías locales. También con nuestro camarada, ya preso emblemático de la revolución bolivariana en las cárceles francesas, ¿ya?, y pedimos la libertad y la repatriación del camarada Ilis Ramírez. Así que el movimiento continental bolivariano se levanta, digamos, después de estos intercambios, en una agenda de movilización, de organización, de combate por la segunda y definitiva independencia, por la patria grande y el socialismo de nuestros pueblos.